Javier Bikandi, jaurlaritzaren ordez etorri da, open data eta eusko jaurlaritzaren esperientzia hemen zabaltzen. E, e, zer da jaurlaritzan open data, Javier? Open data da, laburren esan da, e, eusko jaurlaritza dituen datuak edo zeinentzako erabilgarri ipintzea e, webgune batean, hartzeko era libre batean hoiekin zerbitzuak eta edozer edo zer gauza sortzeko edo egiteko azterketak edo ikerketak nahi duna. Poner a disposición de la gente la información, transparencia ¿Cuáles son los siguientes pasos, los siguientes objetivos, los siguientes proyectos? Los siguientes proyectos es darle dar un impulso más al proyecto de, de interoperabilidad de los datos, es decir, los datos que liberamos, uh, poder hacerlos interoperables los unos con los otros, no solo los que liberamos nosotros desde el Gobierno Vasco, sino los que se liberan desde diputaciones, ayuntamientos o desde otros gobiernos, otras administraciones, para que en definitiva los servicios que puedan generar los usuarios eh, puedan utilizar datos de diversas fuentes todos ellos eh, abiertos. En definitiva, simplificar la vida a la gente que necesita utilizar para que los datos sean con el mismo formato en todos los sitios y puedan utilizarlos de la misma manera. Eso es, por un lado, la transparencia, impulsar la transparencia en lo que hace la Administración, lógicamente reservando las cuestiones que hay que reservar, pero también la capacidad de generar riqueza, servicios y, y valor a la ciudadanía a, a partir de datos que ya obran en poder de la Administración. Que hay empresas o ciudadanos que pueden hacer diversos usos, generar aplicaciones que todos tenemos en los móviles. Como ya se han creado con info, con datos que hemos puesto a disposición en, en opendata.scade.eus. ¿Cómo está siendo valorado este proyecto? Eh, a ver, a nosotros la verdad que nos sorprende la acogida que ha tenido hace poco, nos sé, el premio Open Data a la mejor TIC aplicada al Colegio de, de Ingenieros de Telecomunicaciones de Euskadi. Y bueno, en el último en la último pre, eh, concurso que hicimos de generación de aplicaciones, nos sorprendió que nos encontramos con que eh, 20, habían hecho 25 aplicaciones que se presentaron al premio eh, utilizando datos que habíamos puesto en Open Data Euskadi, lo cual nos da pie a, a entender que hay... interés y que hay un nicho para generar riqueza y servicios a la ciudadanía. Bueno, pues no me quedan nada más que decirle eskerrik asko, egiten dozuenagatik eta Europako lehiltzarrean gaur gurekin izateagatik agur. Eskerrik asko.